Dentro del área metropolitana de la Ciudad de México se esconde un paraíso de la arquitectura orgánica moderna. Se trata del Nido de Quetzalcóatl, un complejo habitacional y recreativo donde una serpiente emplumada de concreto y color se esconde entre la selva y tierra de las montañas de Naucalpan. Nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre Romero recorrió esta majestuosa obra arquitectónica y conversó con su creador Javier Senocian, quien afirmó que en su diseño buscó la armonía entre la naturaleza y el ser humano. Nororiente de la Ciudad de México, montañas escabrosas y países que parecieran negados a estar dentro de una urbe que alberga a más de 20 millones de habitantes. Aquí, en un terreno poco atractivo para la construcción, una serpiente de mil colores decidió abrirse paso y enredarse con el ecosistema para guardar en su vientre familias enteras que buscan hogar. Son más de 2.000 metros cuadrados de construcción donde se levantan 10 departamentos. El diseño partió de un experimento que al final, como si se tratara de un mensaje ancestral, se fue convirtiendo en una deidad azteca. Hicimos una maqueta con todas las curvas de nivel, con todos los árboles, y colocamos un flotador de niños como de 1,20 m por 15 centímetros de diámetro. Y lo íbamos moviendo de acuerdo a la orientación y a las vistas. Y llegó un momento en que nos dimos cuenta que parecía una serpiente virtual. Y dijimos, y vamos a ponerle la cola a la serpiente. La cabeza de esta serpiente fue ubicada a la salida de una cueva hecha por el hombre a mitad del siglo XX. De allí sacaban material para la elaboración de ladrillos, muchos de ellos utilizados en la construcción de la Ciudad de México. Entrar a esta caverna es ser devorado por la gran serpiente azteca. Dentro de ella, pasadizos oscuros llevan a fuentes de agua que lavan las manos de sus visitantes. Pasillos que conectan con miradores y entradas a los departamentos con dimensiones superiores a los 150 metros cuadrados. Algunos tienen hasta 3 habitaciones, varios niveles y ventanales semejantes a los diseñados en los años 70. Colores blancos y crema en su interior contrastan con los tornasoles de las fachadas que evocan el plumaje del quetzal sobrevolando el verde del ecosistema. Es integrar al hombre en la naturaleza y mantener su identidad como mexicano. En México atraviesa la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, con una volumetría muy pesada, y de alguna manera los indígenas, al ver esa volumetría pesada, de alguna manera la absorbieron y la plasmaron en las pirámides y en su escultura. Sinergia que asegura se ha ido perdiendo en la arquitectura moderna, pero que busca rescatar con el Nido de Quetzalcóatl. Un diseño orgánico y a su vez seguro, donde las curvas y columnas con más de 20 metros de altura dan el soporte necesario para mantenerse en pie sobre suelos de gran actividad sísmica. El sistema constructivo es el ferrocemento, que es a base de un esqueleto de varillas cubierto con malla de gallinero por fuera y otra por el interior. Y se aplica mortero, que es cemento arena, que equivale al concreto, pero sin la grava. Se puede aplicar con guantes, con la mano o con la cuchara o espreado. Esta joya arquitectónica construida en 2008 logró respetar el 95% de las áreas verdes de los 5.000 metros cuadrados que ocupa todo el terreno del nido. De aquí parte otra definición de la técnica utilizada en su diseño y construcción, que es la que toma en cuenta las condicionantes geográficas del lugar, o sea, la topografía, las vistas, el entorno. Eso también se le puede llamar arquitectura orgánica. Dentro de los 10 departamentos que tiene la estructura, 2 de ellos sirven como hospedaje tipo hotel para los visitantes que quieran sentir el contacto directo con la naturaleza. Además de la serpiente emplumada, también está el Parque de Quetzalcóatl, cuyos jardines, fuentes y estanques, junto a un museo con los diseños del arquitecto Javier Senociaín, brindan alternativas para conseguir la paz ante la convulsionada ciudad. La manera de acceder a este espacio es ser inquilino de uno de los departamentos o huésped de los apartahoteles, ya que por ahora las visitas al público en general están restringidas. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.